Banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, men, fíjate, yo soy nivel 76, pa, soy un humilde nivel 76, así, del barrio, para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Yo soy ese. Pero resulta, por cierto, Jopeloy se volvió a poner top 1 y de eso venimos a hablar, men. Yo iba a jugar hoy, men, pero vi algo interesante, mira. Mexicano, nivel 187, digo, nivel, mexicano 187, nivel 88. Me saqué exactamente 12 niveles, pa, 12 niveles, pero... pues no está, o sea, a Jopeloy le saca, güey, le saca, a él le saca en niveles así de estrés, men, le saca 2 son 90, 10 son 100, o sea, 12 y 41 y 12 son 53 niveles, pa. Le saca 53 niveles en los estrés, pa, y se lo quebró. Tenemos que verlo, tenemos que verlo. O sea, ¿qué tan pendeje está el Jopeloy? ¿O qué pendejada hizo? A ver, quiero ver cómo la cajeteaste, Jopeloy. Muéstranos. Muéstranos tu nivel de estupidez. Digo, es que ser Jopeloy debe ser muy padre, man. O sea, puedes jugar los hobbies que quieras, güey. O sea, si tú haces una partida y dices, ay, de repente quiero jugar a Cerberus o algo así, man, que nadie usa. Ay, de repente quiero jugar al pescado. Yo te aseguro, pa, Jopeloy puede jugar el pescado y aún así ganar. Yo, o sea, yo sé que el pescado nadie lo usa porque requiere demasiada skill, pero Jopeloy sí puede. O sea, velo, güey, ve la pendeja, ve la estupidez tan gigante que acaba de hacer, pa. Acaba de llevar su víbora hacia enfrente, pa, para que se le envenene este güey que mete un chingo de veneno. Mete de veneno 1200, pa. En una partida normal, esta víbora ya estaría prácticamente morida, pa. Pero aquí tiene 2200 de vida. Entonces, adivina qué. No va a pasar. Ok, exactamente. La jugada perfecta, pa. Vas, se la envenenas por Stupid Man por haberla dejado ahí. Porque eso no se puede hacer, men. O sea, no digas jaladas. ¿Cómo vas a hacer eso? Y se la funa de un golpe. Y se va. Todo feliz a su casa, güey. Se la funa de un golpe, men. ¿Cuándo has visto tú que una... Y pone un pollo que se está rostizando, pa. Pone un pollo rostizado, pa. Pone un... ¿Qué nivel es, men? 24. Ah, tranquilo, pa, un pollo rostizado, qué bueno. Que por cierto, entre tantas cosas que pudo haber jugado, el pollo se me hace muy malo, la verdad. No es un fobby malo, men, pero es un fobby que no es precisamente el mejor, según yo. Y mira, mi compa maneja fobbies nivel 13, men. Es como yo. Él logró lo que yo no puedo, men. Fobbies 24, 25. El mexicano está logrando lo que yo no puedo, pa, funarse a Jopeloy con fobbies nivel 13. Ídolo. Ídolo de masas. Si él puede, ¿por qué yo no voy a poder un día que me lo encuentre, pa, haciendo jaladas, men, como dejar que se envenenen a su víbora? Y un día también podré, men, estoy ir a 400 de veneno, pa. Como si nada, Jopeloy. Dice, ah, oh, siento unas cosquillitas en mi víbora. Siento unas cosquillitas en la víbora. Eso suena bien, pende. Ay, mi víbora tiene cosquillitas. Ojo. Y le va a meter el rayo láser. Míralo, míralo, míralo. Ah, no. Pues no sé por... Ok. Y se curó la víbora, pa. A ver, ¿cuánto? 1200 de vida se quedó. Haz de cuenta, men, que después de tanto show, la víbora se quedó como si le hubiera invocado yo. Porque eso tiene de vida más o menos cuando le invoco yo, güey. O sea, nada, o sea, tranquilo. Ojo mexicano, le sacó el diablo, ¿eh? Y es que fíjate, pa, la diferencia entre invocar al pollo rostizado contra invocar al diablo, men. El diablo es infinitamente mejor, ¿eh? Bueno, sí, está bastante mejor por el daño de área y así. Ay, el diablo es nivel 17. Bueno, mi compa ya no es tan humilde, ¿eh? Yo, si tuviera el diablo nivel 17, también haría show. ¿Te has dado cuenta que a veces, men, puedes llevar a nivel más alto las ultra raras que las poco comunes? O sea, porque mira, este pendeje, el elote, pa. El elote es poco común, güey, y lo tiene al 13, mientras que el diablo ultra rara nivel 17. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha... ¡Ay, el luchador, güey! Hay muchas poco comunes y comunes, güey, y ultra raras no tantas. Entonces, cuando salen ultra raras, como que, o sea, cuando salen poco comunes y así, hay tantas cartas a las que te las pueden dar, güey, que es un desmadre. Y cuando salen ultra raras no hay tantas, entonces como que las puedes mejorar un poquito más rápido a veces incluso. Es muy raro, pa, pero sí pasa. Yo lo he visto con mi Juan Cañones y cosas así. Ok. Ok, Mexica le jugó... ¡Inga, tu madre, güey! Le jugó la... Ya vi por qué... ya vi por qué perdió mi compa. Bueno, es que son muy buenos. Fíjate. Tiene... ahorita mismo, pa, tiene 3 de rango y de daño tiene... 800... No, mami. Y este tiene 800... No, es que vete al nivel 20. Mira cómo se quedó dando vueltitas, güey. Está padrísimo. Es que si los juegas a los dos juntos se vuelven unas máquinas. Tiene 4000 de vida este cabrón. Y este tiene 3400.
No mames. Es Dios. Pero espérate, la vida la tiene. Se quedó bien tieso mi compa. La vida la tiene así porque no recibe aumento de vida, güey. Solo de daño y de movimiento. Y la vida se le queda así. Y de base de vida tiene 4000. Cállatelo, sí. Un poquito de vida, la verdad. Ojo. Y se fue a madrear al más peligroso de todo, pa. Al elote. Mira cómo posa. Mira el posing. El posing. Eso. Eso. Dile que se venga el perro. Dile, ven, perro. Ah. Son el primo, güey. Ok, mira. Te aseguro lo que quieras a que no se lo va a funar. ¿Cómo le va a hacer, güey, para chingarse 4000 de vida? Va a correr mi compa. Corrió, corrió. Y aún así, pues no estuvo tan mal, ¿eh? Porque los dejó haciéndose daño. Y la víbora, pa, ahí, campante, tranquila, estática. Ojo. Y a Jopeloy le vale, güey, sigue atacando. La jugada más pendeje que pudo haber hecho, men, atacar a los estúpidos. Y sí, güey, le valió ño. Ahí está regalándose, güey, a que le pongan el güey que rompe paredes de. Ajá. Y le exploten la bombita, men. Está. Y aparte se come una trampa. Es que mi compa Jopeloy le dan ganas, güey. Le mama que se lo chinguen, ¿eh? Mira, rompe pared, le explota la mina. Yo pensé que iba a poner al de 6 pesos para el piedroso, pero bueno, puso al de 3 para ahorrar, ¿no? Es que mi compa Jopeloy, ¿cómo le mama que se la met? Con todo respeto, ¿no? Pero es que ve nomás eso, güey, ¿por qué hizo eso? Va a perder al de 4000. Yo pensé que. ¿Y eso cuánto daño hace, men? Es que tú fíjate, men, que con un peso le hizo 1400 de vida. Ahí tengo de fondo una canción de Shakira. Hey, baby, no, 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 no. Perdón, banda, está muy padre. Güey, la música de Shakira es. ¡Wow! ¡Wow! La Dua Lipa del antes. Es que Jopeloy se esfuerza porque se lo chinguen. A ver qué hace ahora. Sigue atacando, ¿eh? Ahorita ya no tiene nada de malo. Para de hecho, lo que tiene que hacer. Perfecto, se fue ese güey. Ahorita lo está haciendo y va a curar el pollo, ¿no? Cura el pollo. A cambio de incendiar a su estepa. Acerca a su víbora. Va discretamente al ataque. Va discreto. Mira, pa. Pósale, pósale, papi. Pósale, pósale. Pósale. Mira, mira esa pose. Mira esa. Oh. Pósale. Ay, no, pendeje. Déjalo posar. No, déjalo posar. Pobrecito, está posando. Men. 255, el fuego le hace 148, pa. No se lo iba a funar. Pósale, mi amor, pósale, pósale. Mira, mira, ay, en la tangueta. Tuvo que ir a atacarle con todos, güey, para poder funárselo. No chingues, pa. Ir evitando el rusheo discreto. Y le jugó el novio. Nada más falta que juegue la novia, pa. Para ya meterle la humillada de su vida. Tututun, tututun. Ahí tendrá el rayo láser, güey, yo creo que no. Ojo, ataca, ataca. Lleva la víbora hacia el corazón para rusheo. Y le da al diablo, ¿eh? Yo pensé que le iba a dar al otro puerco. Pero Jopeloy obviamente se puede funar a los fobis que quiera con menos ataques. Ahí está, funado. Mi compa tuvo que poner todo para funarse al robot de ese, güey. Y Jopeloy irá. Con dos ataques se funa al este pendeje. Ah, yo pensé que iba a poner la novia, me no. Puso el curo a su diablo. Curo a su diablo. No sé cuánta vida tenía, pa, pero no importa. Le va a chingar la víbora. Y ya perdió, de hecho, me lo tiene agarrado bien de lo. Men, es que guacha la cantidad de ataques que tiene que hacer, güey. La cantidad de ataques que. Nada más le quedó al pollo rostizado. La cantidad de ataques que tiene que hacer para funarle un fobi, men. Vamos a ser francos, güey. Jopeloy tenía ganas de perder. Se fue hacia adelante lo desgraciado, pa. Intentó aprovecharse de que tenía más nivel, se la peló. Los hermanos luchadores son muy buenos, pa. Muy, muy buenos, la verdad. Juntos. Separados, no. Juntos son buenísimos, men. Juntos son buenísimos, pa. La neta, juntos son muy, muy bestias, pa. Muy, muy bestias los hermanos luchadores. La verdad, o sea, ¿viste cómo ese güey pegaba? Cada uno pegaba como 800, pa. Tenía como 4000 de vida uno. Más de 4000. No te pases, men. Están bien chingones. Yo tengo uno, men, mira. Tengo al de 5 pesos, ¿no? ¿Dónde está mi luchador, pa? Yo soy ese. O tengo al de 6, pa. Míralo, red espidola. Es que yo quiero el otro, güey, porque tener 3 de rango. Y mira, tiene 3000 de vida, güey, cállate. Es un chiflo, ¿eh? Y ya pega 500 de por sí, güey. Luego con el otro va a pegar 630 y algo, men. No, te pases de burga. Con 3 de rango, güey. Se funda un Juan Cañones de un chingadazo si lo acerca. Nah, están bien OP, men. Entonces necesita los dos juntos, pa. Y es un chingo de llaves también. Entonces es como complicado, pero están bien, pa. Bueno, ya. Ahí nos vemos, bye, chacho. Jopeloy tenía ganas de que se lo funaran, güey. Ojalá que cuando yo me lo encuentre también tenga ganas de jugar así de mal, güey, porfa.
Ay, eso es muy chocho. Es que fíjate, güey, que dejó que la minita le pegara 1400. Con un peso, güey, le bajaron 1400 por estupe. Con un peso, güey, 1400. Nah, mames. Todo pendeje, mi compa, la verdad. Ay, eso es muy chocho.